comerciantes ambulantes se asienten en todas las zonas de los llamados camellones y otros. Hubo amague de enfrentamientos, los vecinos decían que no iban a permitir más asentamientos de quienes aseguran no pagan impuestos y solo ensucian la zona. El día de hoy hemos convocado una vigilia pacífica ya por el incumplimiento de la autoridad, en este caso... No vamos a permitir, no vamos a permitir, porque ellos son unos atrevidos y ellos saben que hay artículos ya que nos respaldan como vecinos, que ellos no pueden asentarse en las aceras ni en las calles. Claro, no vuelven a vender. Si quieren trabajar como ellos mismos dicen, que vayan a buscar, hay hartísimos mercados que están cerrados por nada más fregándose. Que vayan a buscar mercado para que ahí paguen, pues, para que paguen impuestos, que sepan qué es pagar impuestos. Si no es hacerse la burla, Johnny Fernández, del pueblo cruceño, de los vecinos de Guaracachi, mandó esos gendarmes para desocupar a 1000 o a 2000 informales que están ahí vendiendo. ¿Usted cree que eso de ahí van a sacar 2000 personas? Están ahí de adorno. Creo que son las bolitas de Navidad, el árbol de Navidad que están poniendo ellos. Amague de enfrentamiento entre los vecinos del barrio Guaracachi y los comerciantes mañaneros que se asientan en el cuarto anillo de la avenida Cumabí. Mañaneros manifiestan que querían salir a vender en este lugar, mientras que los vecinos indicaron que no lo dejarían asentarse. El dirigente René Troncoso manifestó que tendrán una reunión este día viernes con la policía y la alcaldía para tratar este tema y poder salir a vender en este lugar. También los mañaneros y también la autoridad policial y municipal para sentarnos y dar una solución pacíficamente. Hoy día hemos demostrado a los mañaneros que no queremos violencia. Pido a todos ustedes, compañeros, aquí los mañaneros siempre nos ha costado, compañeros, porque la fuente de trabajo de los mañaneros no soy yo solito, Troncoso, es cada uno de ustedes, porque ustedes se nos han ganado esta fuente de trabajo. Día viernes, 12 de la noche, tenemos que hacer vigilia acá. Y el día sábado, les voy a informar cómo se han quedado con las autoridades, con los verdaderos vecinos. Ahí, compañeros, ya vamos a estar más tranquilos. Esperen esa reunión, esa información. Pero sí, estamos en emergencia, estamos en vigilia. Nos esperan día de viernes, 12 de la noche, compañeros. Gracias. Desde La Paz, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, ha indicado que se está evaluando la situación en Santa Cruz, ya sea para replegar a los policías o hacer el relevo de los mismos, dependiendo de la necesidad de la región. Indicó el viceministro esto tomando en cuenta que el paro cívico solo estaría en un cuarto intermedio. Bien, lo que la policía hace constantemente y en realidad con el mandato que tenemos de nuestro hermano presidente Lucho Arce y a partir del trabajo que se realiza con nuestro hermano ministro, la policía trabaja principalmente en la prevención oportuna del conflicto, en la prevención de delitos, y en este sentido es que la policía en el departamento de Santa Cruz está realizando todas sus acciones en el marco de la cuestión política del Estado, la normativa vigente, y lo que se está haciendo también es volver a la calma, trabajar también nuevamente de manera estrecha con la comunidad, que es tan importante. Lamentamos estas convocatorias que han hecho actores cívicos, actores locales, en los cuales han convocado a la desobediencia, han obstaculizado la labor policial y principalmente han violado los derechos de otras personas, no solo el derecho a la salud, al trabajo, a la libre transitabilidad, por lo cual también la policía es importante que en este caso cumpla con ese su rol constitucional, y en el caso de las investigaciones que están realizando, pues coadyuvar con la misma a fin de que la justicia finalmente determine la responsabilidad.
seguridad para estas personas. En este momento, justamente lo que se ha hecho en la anterior semana, se ha hecho un relevo, ya se está también planificando el siguiente relevo, o en su defecto ya esto será una evaluación en base también a lo que se vaya presentando en los siguientes días, pero constantemente estamos haciendo estas evaluaciones tanto dentro del Ministerio de Gobierno de manera coordinada con la Policía Boliviana, porque lo que queremos es precautelar el orden público, una convivencia pacífica y principalmente la seguridad ciudadana de nuestra población. Cambiamos el ámbito informativo y nos vamos ahora de La Paz a la ciudad de Sucre, porque recuerdan ustedes el denominado caso de presuntas coimas en la ABC para la construcción de la doble vía Sucre-Llamparáes. Pues hay novedades y aunque estas parecen ser casi nulas, son noticias al fin y al cabo, y es que el caso no avanza, aunque la Fiscalía dice ahora de que la audiencia para la apertura de documentación secuestrada en las oficinas de la ABC en La Paz es importante. Lo llamativo es que hasta el día de hoy no hay una fecha específica para que esta audiencia se lleve adelante. El fiscal del caso, Javier Gorena, ha dicho que están a la espera de la fecha para esta audiencia de apertura de evidencias o de pruebas, pues allí se podría constatar que la empresa china, CHECK, fue justamente la que intercambió documentos de manera ilegal para favorecerse posteriormente de la adjudicación. Ya se ha realizado la apertura de todas las evidencias colectadas en la ABC Nacional La Paz, en la empresa CHECK en la ciudad de La Paz, en la casa del señor Jinsen Yuan en la ciudad de La Paz, las secuestradas en la ABC Regional Chuquisaca, las secuestradas también en la casa del señor Juan Carlos Hidalgo Chura en la ciudad de Oruro. Todas estas documentales, también algunos CPUs y computadoras portátiles y celulares han sido aperturados ante la autoridad jurisdiccional. Ahora todos estos elementos han pasado al IDIF, para que ya funcione la naturaleza de cada uno, documentales, soportes técnicos, como son las computadoras, se procedan a las pericias correspondientes. En ese entendido, se van a emitir los requerimientos de designación de perito y puntos de pericia para notificar a todas las partes del proceso, y las mismas también dentro del plazo correspondiente seguramente ofrecerán ya sea otras pericias o tal vez adherirán a las pericias del Ministerio Público u ofrecerán también puntos de pericia que consideran pertinentes para su defensa. ¿Cuál es la fecha para el inicio de esta audiencia? Esta no es una audiencia, es un actuado investigativo que va a depender en todo caso de la realización de estas pericias. No es una audiencia como tal. Este actuado investigativo de realizar un estudio pericial se lo realiza directamente ante las instancias técnicas, como es en este caso el IDIF. Sí. Subrayamos, es importante la documentación secuestrada en La Paz, pues allí estarían, dice la Fiscalía, o esperan que esté, los documentos que la empresa china CHECK intercambió para favorecerse de esta millonaria adjudicación de la doble vía Sucre-Llamparáes. Repetimos, no hay fecha para esta audiencia de apertura de evidencia o de pruebas. De Sucre nos vamos ahora hasta Potosí y hablamos de otro caso que tampoco parece avanzar. Hay un solo detenido, que es una funcionaria de menor rango que poco o nada podría tener que ver con un caso en el que además había firma con puño y letra de funcionarios de la gobernación de Johnny Mamani que certificaban la recepción de ambulancias que ni siquiera habían llegado al puerto de Arica, pero que supuestamente decían ellos que ya la habían recibido. Nos referimos a las ambulancias fantasmas. Este es el documento de la sentencia constitucional que complica a la empresa Stefal Logistic. Y es que hace algunos días el magistrado relator Gonzalo Miguel Hurtado junto al magistrado René Iván Espada decidieron denegar la tutela al representante legal de esta empresa que pidió que se revise ya en última instancia un fallo judicial de una sala chuquisaqueña que ya le negó también la tutela en cuanto a que supuestamente se cometieron irregularidades cuando ya se dejó sin efecto el contratito este por el cual el gobernador fue cautelado y tiene algunas medidas sustitutivas a la detención preventiva. Repetimos,
la situación de la Stefa Lugicci podría complicarse jurídicamente después de que el Tribunal Constitucional denegase la tutela al representante legal, quien intentaba ya en un recurso, en un último recurso ante el Tribunal Constitucional, que se le conceda una tutela argumentando de que la anulación del contrato suscrito con la gobernación era totalmente ilegal. Una situación que ha sido respaldada con una sentencia constitucional que dice, no señores, aquí no se le puede conceder una tutela y más bien se ratifica lo que ya se dijo en un tribunal de alzada de Chuquisaca. De este caso, al igual que el caso ABC, se sabe muy poco o nada respecto al tema e insistimos, hay una sola procesada en este caso que guarda detención preventiva, pero los llamados peces gordos que fueron los que en teoría firmaron, autorizaron, hicieron otros actuados, no están tras las rejas. Y es que justamente ha sido la asambleísta de Potosí, Azucena Fuertes, quien nos ha facilitado este documento, esta sentencia constitucional de amparo que justamente ha perdido la empresa Stefa Logistic. Si bien se estaba recordando además que hace unos dos meses atrás uno de los representantes de esta empresa ha caído también en La Paz, donde está detenido preventivamente por presunto lavado de activos. En el caso de las ambulancias fantasmas hay una sola persona detenida, que es una mujer que sería la tramitadora, que de ninguna forma recibió ni habría firmado los documentos que autorizaban esta millonaria compra. Sin embargo, se alerta también de que la única detenida en el caso de ambulancias fantasmas podría quedar en libertad, tomando en cuenta que su defensa prepara un pedido de cese de la detención preventiva por estado de gestación. Seguimos recorriendo la geografía nacional, ya estuvimos en Sucre, en Potosí. Justamente ahora se genera la noticia y es que este jueves el máximo Tribunal de Justicia de La Haya emitirá un veredicto respecto al conflicto que existe por los manantiales del Silala. Hay mucha expectativa, pero también se evidencia poco optimismo en lo que los altos magistrados de esta corte puedan decidir este jueves respecto a Bolivia. La presidenta del Comité Cívico Potosinista, Roxana Gras, ha dicho hoy que Evo Morales ha sido declarado traidor de Potosí y lo responsabilizan de cualquier fallo contrario a lo que Bolivia espera, señalando de que Evo Morales hizo hace algún tiempo atrás declaraciones señalando de que el Silala era un río de curso natural y que el agua es un derecho humano, avisorando que el fallo de La Haya podría salir negativo y en contra de los intereses de los potosinos. Potosino y al pueblo boliviano. Mencionando tres cosas muy importantes. Primero, que el gobierno boliviano nunca debería de haber aceptado la demanda porque en ningún momento Bolivia tenía controversias de Estado a Estado. Lo que tendría que haber sido era una demanda de privados con respecto al gobierno departamental en relación a una empresa privada chilena, la Bolivia Chávez. Creemos que esto ha sido armado desde el señor Evo Morales y la cúpula masista para traicionar a este departamento. Esto no se puede explicar de otra forma cuando en los alegatos no se ha ido a defender técnicamente ni jurídicamente la soberanía de Bolivia. Es más, se ha ido a aceptar de que se tiene un río internacional. Y eso no es posible aceptarlo desde el departamento de Potosí. También vemos de que el señor Evo Morales en muchas de sus declaraciones menciona y acepta que existe un río internacional. Y además también menciona que el agua es un derecho humano, haciendo ver de que esto ya estaba armado, ya estaba definido entre el gobierno de Bolivia y el gobierno de Chile en ese entonces con la presidenta Bachelet y el señor Evo Morales. Traición a la patria, traición a nuestra soberanía y por lo tanto desde Potosí, en caso de que existan resoluciones contrarias el día de mañana a este departamento con respecto a las aguas de Silala, lo declaramos traidor al señor Evo Morales y a todo su entorno palaciego.
Sobre este mismo tema, el ex dirigente del Alto, Roberto de la Cruz, señaló que son todos los bolivianos patriotas quienes deben impulsar un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales y todo su equipo jurídico. Esto indicando que vaticina una posible derrota el día de mañana en la Corte de La Haya sobre el caso de los manantiales del Silala. Señor Evo Morales Ayma hizo declarar en Naciones Unidas al agua como un derecho humano. No solo conforme con haber entregado el mar boliviano a los chilenos legalmente, y ahora estamos a punto de entregar las aguas del Silala. Eso se llama traición a la patria. Apenas se confirme el fallo, los bolivianos patriotas estamos obligados a iniciar un proceso penal de traición a la patria. Efectivamente, juicio de responsabilidades por traición a la patria, porque la Constitución establece de que defender a toda costa no puede ser negociado. Entonces, al haber sido transado, negociado a ocultas, ha cometido traición a la patria. A la cabeza del señor Evo Morales, todo su equipo que han conformado parte en la defensa de las aguas del Silala. Dios quiera que no sea, pero los periodistas tenemos olfatos de Bobby. Entonces se vaticina una eventual derrota. Y ya les he anticipado, en caso de confirmarse, ¿quiénes serían los responsables? La CSUCB, a través de su dirigente, Asencio Isidro, ha indicado que una vez se conozcan los resultados de la Corte de La Haya sobre el caso del Silala, será el canciller de nuestro país quien deberá dar las explicaciones sobre la defensa legal que se realizó. Como una organización a nivel nacional grande, de verdad es preocupante. Ojalá sea favorable para todos los bolivianos. Eso esperamos. Todavía estamos en espera. Siempre nosotros como bolivianos vamos a esperar porque es nuestro. A pesar que ahí están las leyes que al agua no se puede prohibir nada, pero nosotros como bolivianos estamos en la espera a ver cuál es el resultado de que sale de La Haya. ¿Qué va a pasar? Tendría que ver, porque aquí las cosas tienen que ser claras. ¿Por qué no se ha defendido? ¿Quiénes lo están manejando? ¿Cómo se está manejando? También al pueblo boliviano tiene que dar una explicación. Ahí está, el canciller, evidentemente, tiene que dar una respuesta a todo el pueblo boliviano. Sí. Veremos. Nada podemos adelantar como una organización social, por eso primero lo que estamos esperando es la respuesta que salga, a ver, favorable a quién La Haya va a dar la respuesta. Ojalá que sea favorable para todos los bolivianos. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora boliviana. El canciller Rogelio Maita ya está en los Países Bajos a la espera de poder recibir en representación de Bolivia el veredicto final de este máximo tribunal.